te llamo para que vayas a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Ay, Jesús! Yo con el bañador, con el bañador y con la paella. ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y me... Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. Me mató. Me mandó por la noche, había bajado la baja el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriente. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Ay, no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, hijo. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.